Hola, muy buenas tardes. Son 91 personas las que a esta mañana permanecían albergadas en diferentes zonas del país, pero según nos han indicado acá en la Comisión Nacional de Emergencia, el problema principal radica en que se unió el sistema de baja presión que nos afecta y también las altas mareas, y eso es lo que ha generado inundaciones en varios sectores. Veamos. Las intensas lluvias de la noche y la madrugada dejaron varios puentes colapsados, alcantarillas saqueadas y muchas comunidades, principalmente de Guanacaste y Punta Arenas, inundadas. Fue la conjunción de dos elementos: uno, el incremento de la marea, y dos, efectivamente, de acuerdo al reporte que hemos recibido del Instituto Meteorológico Nacional, las precipitaciones durante la noche y la madrugada fueron bastante fuertes, y esto provocó, pues, con cuestión de horas, cauces de ríos y de quebradas se crecieran bastante y en algunos sectores tendieran a desbordarse. Los reportes de esta mañana indicaban problemas en Punta Arenas, principalmente Paquera, Lepanto y Cóbano, donde se habilitó un albergue para 12 personas. También en Nicoya, Sámara y Nosara, donde se mantienen incomunicados por el desbordamiento del río Nosara. Igual se registran inundaciones en Santa Cruz. Ahí es el albergue más grande, con 79 personas. El problema lo ocasionó el desbordamiento del río Ostional. En Ojancha, los vecinos de Puerto Carrillo se mantienen incomunicados. Y en el cantón de Landayure, los poblados de Santa Rita, Morote y San Pablo se vieron afectados durante toda la noche. Y aquí en agua, aquí en Maurete, se inunda esta carajada. Aquí en Maurete, de todo el mundo, me ayudan 3 meses y después se quedan de uno. Nos dijeron que nos iban a ayudar y estamos esperando la ayuda todavía. Nos ayudaron el año pasado con 3 meses y hasta ahí llegó toda la ayuda. Ahora lo que todos quieren escuchar es hasta cuándo continuarán las lluvias. Según los expertos, podrían disminuir por completo hasta el jueves. En lo que es el Pacífico Sur, prevemos que pueda estar saliendo de esa influencia, principalmente, ¿verdad? Debido a que ya el sistema de baja presión, pues, está trasladándose un poco más al norte. Ya para el jueves, lo que es el sector del Valle Central y también un poco lo que es el Pacífico Central, podrían eventualmente estar saliendo de esa influencia. Hasta este mediodía, la alerta amarilla se mantenía en la región Chorotega y en el Pacífico Central, y la verde para la zona norte. Además, están activados todos los comités de emergencia.